¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal se la pasaron en estas vacaciones? Gracias por estar con nosotros aquí en 20 minutos. Soy Joa Armenta y pues bueno, ya los extrañaba. Ya nos extrañábamos, ¿para qué decir que no? Y el día de hoy vamos a tener un programa muy bonito porque esto ya lo veníamos anunciando, ya lo habíamos comprometido. Es un taller de alebrijes. Y ya vieron algunas imágenes muy bonitas, muy coloridos los alebrijes. Y para ello, pues bueno, tenemos al grupo Tlatemoani, a Elizabeth Acevedo. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Aquí contenta de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo les fue de vacaciones? Pues riquísimo, riquísimo. No acostumbramos salir en estos días de Semana Santa, pero nos las pasamos en casita, fuimos a la visita de las siete casas que se acostumbra allá en En Xochimilco, Xochimilco. sí, así es. Y pues estuvimos conviviendo con nuestros amigos y desde luego con la familia. Ay, qué bonito habrá sido toda esa tradición. Bueno, es toda esa tradición, ¿no? De las siete casas que van peregrinando, que van Así es, en la haciendo, procesión. sí, se visitan siete capillas. Xochimilco cuenta con 17 barrios y bueno, los barrios céntricos, pues que son la Guadalupita, San Antonio, el barrio de Belén, desde luego la parroquia de San Bernardino, todas esas capillas se visitan donde preparan altares de Dolores. Y bueno, ¿ustedes participan ahí haciendo algo, nada más van como espectadores, como visitantes? Como parte de la tradición, en alguna que otra ocasión nos han pedido que apoyemos a poner el altar de Dolores. Es alusivo al dolor de la Virgen María, con diferentes elementos, ponen naranjas, melones, banderas, desde luego con moradas y blancas, morado por el tiempo de litúrgico Sí, que claro. representa, y palmas también, cuestiones muy simbólicas de la pasión. Vaya, no es muy bonito todo eso. Y el día de hoy, pues, traes alebrijes. El Así taller de es. alebrijes que ya lo habíamos anunciado, Eli. Que se había quedado, ¿verdad? Pendiente, pero bueno, Sí. pues ya estamos aquí. En este momento, pues les voy a mostrar dos técnicas de cómo trabajar el alebrije. Antes de comenzar, nada más una pregunta, Eli. ¿Qué es un alebrije? Bueno, es una figura fantástica. Las técnicas, pues se trabajan en diferentes lugares. En diferentes partes del mundo se trabaja la cartonería y el papel maché, que son con los que se elaboran básicamente. Desde luego, en Oaxaca, en Arrasola, Oaxaca, hay un pueblo donde trabajan el alebrije con madera también. Pero en esta ocasión, pues traigo dos opciones de trabajar el papel maché. Para poder hacer el alebrije, que es un animal fantástico, es parte de la fantasía, de la creación pues en este caso del artesano o de quienes deseen hacer una pieza fantástica. No hay reglas. Lo bello del alebrije es que no tiene reglas. O sea, a un animalito le podemos poner, a un pez le podemos poner alas, le podemos poner garras, en fin, podemos jugar con nuestra imaginación, tanto para elaborar la forma como para decorarlo. Y que no es complicada las técnicas, no son complicadas para los chicos de secundarias. Así es muy sencillo realmente, y pues son materiales que comúnmente tenemos en la casa. Pues bueno, a ver, Eli, cuéntanos ahora sí, materiales y técnicas, y vamos a empezar a hacer el alebrije. Muy bien. Bueno, pues podemos utilizar alambre. Gracias, muchas gracias. Alambrito, un rollito de alambre para poder ir modelando la forma de los animalitos e ir creando nuestra figura. También podemos utilizar periódico, hilo de casa. Le pedimos a mamá un poquito con el que cose, pinzas, tijeras, engrudo. Papel, el papel, digamos, ya sea servilleta o de este tipo, papel sanitario, es muy moldeable y al mojarlo con engrudo se puede trabajar muy bien la figura y se pueden hacer incluso algunos detalles en la figura. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar ahorita el alambre y vamos a intentar hacer una pieza o una figura como esta. Esta, digamos, ya está cubierta con el papel maché,
con el engrudo y el papel periódico o papel de estraza. Pero bueno, su base o su soporte es de alambre. Nos podemos auxiliar, además del alambre, también con un poco de madera o un poquito de cartón, depende de qué es lo que querramos hacer, como por ejemplo las alas de esta pieza, pues se pueden hacer con cartón. Entonces aquí vamos a unir este alambre y vamos a intentar hacer la parte del cuerpo, del volumen de esta piececita. Eli, ¿ustedes dibujan primero los alebrijes o van surgiendo conforme los van haciendo? No necesariamente, desde luego, pues si tenemos la intención de crear algo muy específico, pues sí se sugiere que se haga antes un proyecto, un pequeño boceto dibujado, y ya después se puede ir armando o se puede ir haciendo la estructura conforme se vaya necesitando. Aquí, por ejemplo, ¿qué forma va a ser antes de que yo diga qué se me figura? Va a ser un ave. Ah. Ajá. Va no, a ser entonces, esta pieza. Esa Ajá. pieza es la que vamos a hacer. Exacto. Oh. Ajá. Entonces, estamos haciendo la estructura, es decir, como el esqueleto. Vamos a hacer como el esqueleto de esta piececita. Y para eso pues nos auxiliamos del alambre, como les comentaba, o sea, podemos auxiliarnos también de pedazos de madera o de cartón, dependiendo de lo que nosotros vayamos requiriendo. Entonces se va haciendo la estructura auxiliándonos con pinzas o simplemente con la mano. Se va sacando la figura, ¿no? La forma. Eli, ya estuvieron ustedes aquí haciendo también un taller de máscaras. ¿Estudiaste diseño o cómo es que vas aprendiendo todas estas técnicas? Y yo estudié artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y estudié en la Escuela de Artesanías de Limba la carrera de esmalte a fuego, soy esmaltista. Este tipo de técnicas las aprendemos pues de manera escolar, desde luego, porque bueno, en la secundaria, en el taller de artes plásticas, ahí pues a veces nos enseñan todo este tipo de técnicas. Sí. Ajá. Y bueno, y de algún modo pues se va aprendiendo poco a poco. Sí. Dependiendo de las necesidades que uno vaya teniendo. Entonces pues aquí ya se va estructurando el esqueleto, la parte del cuerpo, ajá, de esta pieza. Todo esto se tiene que ir forrando posteriormente con engrudo, papel maché. Por lo regular, pues podemos trabajar con periódico o si tenemos en casita algunos restos de papel de estraza, que es con el que envuelven las tortillas, que es muy bueno. También sirve mojado con engrudo y ponerlo. Desde luego, sirve muy bien porque tiene una consistencia un poco más gruesa que el papel periódico y pues mientras más grueso sea el papel, pues es mejor, es más dura la pieza y la fuerza que agarra el cuerpo del alebrije en este caso. Chicos, el engrudo sí hay que tener cuidado en hacerlo porque… pues se hace con agua y harina, pero se tiene que poner a calentar. Entonces sí hay que tener cuidado con la cantidad de harina, con la cantidad de agua y con el tiempo de cocción, de ponerlo al fuego. Entonces sí sería recomendable que alguien los auxiliara para hacer el engrudo. Y bueno, en algunos casos inclusive el alambre, porque también suele ser peligroso, ¿no? No sé a ti. Es, ¿sí? Bueno… obviamente sería peligroso que nos picáramos el ojo, ¿no? O algo así. Pero pues sí, definitivamente es muy moldeable. ¿Qué tipo de alambres? Es alambre galvanizado, lo pueden comprar en las ferreterías, es muy económico, es muy suave, muy moldeable precisamente para este tipo de trabajos. Entonces aquí está la opción de la estructura. Una vez de que se tiene la pieza así, se va a ir cubriendo con engrudo, se moja en engrudo el papel. En estas piezas pequeñas, pues la sugerencia
la mejor opción es que sean trozos pequeños de papel y se vayan colocando encima o por los alambres y vaya, de esta forma se cubre y se hace el volumen, se hace ya la pieza. Esta pieza está ya pintada de blanco porque es el fondo que se debe de hacer para que ya se pueda decorar. Desde luego, esta es la base blanca, nos sirve muchísimo para poder aplicar los colores, sobre todo claros como amarillos o naranjas. Y esta es otra forma de trabajar el papel maché o el alebrije. Esta es una opción diferente a la de la estructura de alambre. Esta pieza, por ejemplo, pues se trabajó primero así. Vamos corrugando. ¿Esa pieza no lleva alambre? No, esta no lleva alambre, es completamente papel que se va moldeando, se va apretando, se va presionando y el hilo nos va a auxiliar a que agarre la forma que debe de llevar la figura, la pieza que deseamos. ¿Y el papel puede ser mojado o en seco? En este momento tiene que ser en seco, porque si lo hacemos mojado se pone más frágil y tiende a apretarse un poco más de lo que nosotros necesitemos. Entonces, por eso en esta primera etapa debe de ser seco. Vamos tomando más papel, periódico o como les decía, de estraza, para darle la intención del volumen a cada parte del cuerpo. Y se le va agregando conforme se va necesitando. No, yo insisto, o sea, sí se debe de dibujar primero. Bueno, es que los chicos son ya ingeniosos, que sería un poco también, se podría hacer como moldeando también plastilina. Es algo parecido, sí, también. También uno, desde luego cada material pues tiene su estructura, ¿no? Entonces, en este caso la plastilina, pues estamos muy acostumbrados a que, bueno, es lo más factible para modelar. Pero bueno, el periódico, al final de cuentas, tiene que ir tomando la forma que uno desea, que uno va deseando. Entonces, de repente, si aquí como que le falta un poquito más de cachetito, mojamos, tomamos el papel, que les comentaba que este papel que es más moldeable, lo metemos en el engrudo y lo aplicamos de esta manera para que pueda tener un poco más de volumen, e ir agregando en las áreas que se va requiriendo. Déjame hacer una pausa para saludar a las escuelas que están conectadas, Eli. La escuela 7, la 30, la 71, la 108, la 11, la 21, la 51, 56, 73, 80, 72, 75, 77, 39, 78, 26, 6 y 44. De la secundaria 26, felicidades, es increíble la habilidad que tiene. Lulú de la 78, órale, qué padre. De la escuela 75, elaborar el cuerpo del alebrije no tiene tanto problema, pero el pintado es muy artístico y debe tener buen acabado, si no, no luce. Hay unos muy bonitos con acabados brillosos. Sí, desde luego el brillo pues puede ser con una laca transparente en aerosol, se aplica después de que está coloreado. Ya está seco. Ajá, después de que está coloreado. Y ese acabado le sirve incluso para que se proteja un poco el color, para pues cuando de repente se les cae mucho polvito o se llegan a mojar con algo, este barniz pues les va a proteger. Entonces aquí ya vamos dándole la forma lo que es el volumen del cuerpo, ¿no? De la pancita. ¿Y es recomendable que esté bien, bien, bien amarrado o no debe de tener tantos hilos? No necesariamente, depende de cómo uno lo vaya necesitando. Por ejemplo, aquí el pico, pues no, como ven, no tiene así muchos hilos,
como en la parte de aquí del pecho, ¿no? Que tiene más, o Claro. de las patitas, dependiendo de lo que uno vaya necesitando. Desde luego, sí es necesario que se jale de manera firme el hilo para que no se haga aguadito y se empiece a desbaratar. Entonces, el hilo nos va a auxiliar, a lo mejor nos vamos a acabar Un un carrete. carretito de hilo, pero pues va a valer la pena, ¿no? Así Porque que pues mejor sí, díganle a su mamá, regálame un hilo. la figura lo necesita, así Sí. es. Pues sí, a lo mejor nos vamos a acabar el hilo El hilo. de nuestra mamá, ¿verdad? Una vez de que está la pieza hecha, bueno, a ver, aquí se me ocurre ponerle brazos. Entonces podemos poner aquí unos bracitos. Como va el brazo, pues tiene que quedar más o menos gruesecito. Pues procuro poner una suficiente cantidad de periódico. Ajá. Miren, y así de simple ya sale el brazo. Y va saliendo el bracito. Así es. Ahora, desde luego, esto se tiene que reforzar forrándolo ya con tiras de papel mojadas con el engrudo. Para darle ya la calidad del papel maché. La consistencia de más dura que le da la cartonería, que le da el engrudo una vez que ya esté seco. La plastilina, digamos que el periódico, tenemos que imaginarnos que es como la plastilina y nosotros tenemos que trabajar el periódico, es decir, el material nos tiene que obedecer, porque el material, al final de cuentas, es manipulable. Entonces, igual tiene que quedar como si estuviéramos trabajando con plastilina. Desde luego que se trabaja diferente, pero los resultados tienen que ser muy Y similares. que no se desesperen, porque también han de decir, no, ya no me quedó, ya, lo boto todo, ¿no? Debe Así de tener es. cierta paciencia. Yo creo que también cuando aprendes a hacer estas técnicas, Eli, a lo mejor te fallaba y a lo mejor lo intentaste una y otra vez y para el próximo dijiste, no, pero ahora me va a quedar más bonito, pero ahora voy a hacer esto. Entonces Claro. también es cosa de paciencia y de dominar la técnica, ¿no? Así es, sí, poco a poquito uno va adquiriendo pues la destreza o la dinámica de cómo hay que sujetar el papel y ya nosotros mismos nos vamos dando cuenta de las diferentes posibilidades que nos dan los materiales. Entonces, a lo mejor un bracito lo podemos hacer así únicamente con papel, pero pues a lo mejor también queremos ponerle un soporte de ya sea de alambre o de madera o de un palito de madera y también se lo ponemos adentro. Y nos auxilia, ¿verdad? Para Sí, poder. para poder darle la forma. Ajá, exacto, para poder darle la forma. Entonces tenemos aquí una base, ¿no? De una pieza. Ahora aquí podemos imaginar, le podemos poner cola o le podemos poner alas con un pedazo de cartón, recortamos las alas, se las pegamos. En fin, podemos ya empezar a jugar con nuestra creación. Entonces, por ejemplo, les decía que es con esta misma técnica, pero tanto esta salamandra como esta ave son con la técnica del alambre forrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí de repente se jugó ya con esta parte de las branquias y se empezó a cortar, incluso a hacer algunos cortes sobre el mismo papel. Y ya dieron la intención de esta parte, ¿no? De la salamandra. Igual a lo mejor podemos auxiliarles con semillas. A mí aquí esto me da la idea de que a lo mejor se pudo haber trabajado con una semilla de jacaranda, ¿no? Por ejemplo, o a una piñita de pino. A lo mejor también le podemos poner una cabeza de ave o unas patas de ave. En fin, también nos podemos auxiliar pues de la naturaleza, de lo que nos brinda la naturaleza. Esta pieza la traigo porque independientemente de que no es un alebrije, pero sí es cartonería, aquí manejaron diferentes elementos auxiliares en la técnica, como son el caso de los aretitos,
de la diamantina, de aquí del canastito, las flores. De esa piececita. Sí, además las flores, pues sí, esas sí están hechas con papel, pero no son de cartonería como tal, nada más es un elemento extra que utilizaron y lo agregaron y que también se pueden comprar muy sencillo en el mercado, inclusive donde venden este tipo de cosas. En todos los mercados venden algo de mimbre. En el mercado que está cerca de la casa venden algo de mimbre, las flores también. Esas son más fáciles de encontrar porque es recuerdo para bodas, recuerdo para 15 años, recuerdo para qué sé yo, ¿no? Exacto. Y la faldita es de papel crepé. Nada más es con también con, ¿cómo se llama? El papel brilloso, metálico. Papel Ajá. metálico. Ajá. Córtenlo con cuidado y bueno, ya lo pegan. Las trencitas son con estambre. Pues es que no es complicado, miren, y el manto de la cabeza lo pueden hacer inclusive con diamantina, es también papel crepé, ustedes le dan la forma, le ponen resistol, que no sea tan líquido para no mojarlo, en algunos casos funciona muy bien el pegamento, hay un amarillo, hay un pegamento amarillo con letras negras, ¿sí lo puedo decir? El UHU. Que no moja el papel y que también es muy resistente y le dan la forma y le ponen la diamantina. Así es, sí, un ejemplo pues son las miren máscaras, las máscaras que están ahí también decoradas las máscaras. Con diamantina, con diamantina incluso para decorar el mismo alebrije, sería una connotación especial porque bueno, a lo mejor no hay tanto, tanta decoración con diamantina y resulta agradable. Entonces ahí se ve el proceso en la máscara que está atrás, el proceso de decorado de las que ya están enfrente. Desde luego, pues es el delineado de los dientes, de los ojos, de las pestañas, las cejas. Después, vean qué bonito. La flor que está con un color más tenue, simulada, marcada en el fondo del color hueso de la frente y posteriormente ya se colorea con tonos, hay unos tonos muy bonitos que están sacando fluorescentes últimamente, recientemente, muy bellos, que dan una intensidad a la forma, a la figura muy hermosa, le dan un brillo muy especial. Mencionando rápidamente el pañuelo que tiene en la cabeza esta figurita, allá en Xochimilco le llamamos tochomic, es una pieza bordada que llevan las mujeres del vestuario tradicional de Xochimilco, con el que se cubren un poco la inclemencia del sol, o se cubrían la inclemencia del sol, nuestras abuelas, ellas lo bordaban y le denominaban tochomic. ¿Todavía hay quien lo use, el tochomic? No, bueno, se usa así, pero de manera, en algunas fiestas, como ahora la Flor Más Bella del Ejido, que acaba de pasar, donde las chicas aspirantes a la Flor Más Bella se atuendan con este tipo de vestuario, con la falda que le llamamos chincuete, viene del vocablo náhuatl, se deriva de chicome, siete, cuetl, falda o enredo. Entonces ese es el chincuete, la blusa bordada, el tochomi lleva su faja, sus ataderos, bueno, pero ese es tema de otra plática. Ese es tema de otra plática, sí, exactamente, que no estaría mal que nos vinieran también a platicar de las tradiciones de Xochimilco. Fíjate que nos están preguntando, bueno, regresando al tema de los alebrijes, Eli, de la Escuela 21, estos alebrijes son pequeños, ¿vieron la expo que hubo en el Zócalo? Así es, sí, bueno, ya esos son, llevan una estructura mucho más grande. Los hacen utilizando las técnicas de la judería o la cartonería, como los judas monumentales, que también en Semana Santa los acabamos de ver, claro, los hacen con un soportes de carrizo, incluso los que miden más de 15 metros los llegan a hacer con estructuras metálicas, con herrería, soldan las varillas de herrería y hacen la estructura de una pieza, sobre todo las de grandes dimensiones, pero bueno, digamos más grandes, pues se pueden hacer con carrizo. El carrizo pues es moldeable cuando se corta en finas rajas o lajas, se puede
humedecer y se puede moldear también para hacer una estructura pues de dimensiones ya considerables. Oye, Eli, de eso que nos estás platicando, también los toritos, ¿van de la misma mano con la técnica o es la misma técnica? Es la misma técnica, o sea, todo es cartonería al final de cuentas. Desde luego que hay técnicas que nos favorecen más que otras para hacer determinada pieza. Obviamente es un acabado menos fino que un alebrije, como lo Sí, que claro. comentaban, de que llevan acabados de brillo y que llevan incluso otro tipo ya de materiales para hacer más duro el cartón, etcétera, ¿no? Como las máscaras que estamos viendo, esta máscara tiene un acabado de yeso. Una vez de que fue hecha con papel, le dan una capa de pintura, como si fuese pintura, pero es con yeso, yeso y resistol, y eso hace que tenga una Ah, que consistencia sea más más dura. Así resistente. es. Y en la misma tlapalería puedo pedir el yeso, me da 10 Sí, pesos de yeso, así es, lo sí. mojo y lo revuelvo con resistol. Así es, sí, definitivamente, Ah, sí. ok, Entonces ya miren. son otro tipo de acabados. Desde luego los toritos que me comentabas, pues no necesitan tener ese No, acabado. es para otro uso, ¿no? Claro, De la ajá. Escuela 120, saludos del ingeniero Félix Maldonado, que es el director. Muchas gracias. De la Escuela 108, qué habilidad y paciencia para elaborar estos trabajos artísticos. Así es, De la Escuela gracias. 75, me gustaron mucho los de la técnica del alambre, empezaré por unos pequeños alebrijes. Y de la misma 120, muy buen trabajo y fácil de realizar, felicidades, es cuestión de ingenio, sí. Sí, Así es es, sí. cuestión de ingenio. Y bueno, ya que lo tenemos así, Eli, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que lo tenemos nuestro molde, nuestro esqueleto, ¿qué es lo que sigue? Pues una vez que se cubre de papel, de que ya está cubierto de papel y ya se secó, le damos la capa de pintura en blanco, es lo que les comentaba. Esto pues nos va a facilitar a poder aplicar todo tipo de colores que se quieran utilizar en la pieza. Pintura acrílica. Acrílica, sí, desde luego, solvente al agua, puede ser cualquier marca de pintura, únicamente que sea solvente al agua. Incluso he visto trabajos que se hacen con pintura vinílica, la que utilizamos para pintar las casas, y son trabajos muy, muy bellos. Aquí vamos a aplicar, dependiendo de nuestro proyecto, como decía yo, es considerable poder trabajar un proyecto antes para que así no estamos en último momento o a la mera hora viendo, ¿y ahora qué le voy a poner aquí? No, ya teniendo nuestro Hacer proyecto, el plan ajá, antes, sí. ya sabemos qué color va a ir en cada lugar. Pero bueno, si no lo tenemos, pues también podemos ir un poco jugando. Traigo una pieza de una muñeca de las que venden en Semana Santa precisamente de cartonería, que seguramente las encuentran ustedes en los mercados en estas épocas de Semana Santa, bueno, que acaban de pasar. Estas piezas, muchas veces las compramos, nos gustan, pero con el tiempo se van decolorando, es lógico que se vayan Sí, decolorando. Y pues nosotros pues ya no nos gustan, ya no las vemos igual, pero pues ¿por qué no jugar y tomarlas nuevamente, retomarlas y trabajar un poquito con ellas y ir creando e ir viendo otra opción de cómo decorarlas? El resultado de la decoración de este tipo de piezas pues es la muñeca que también está vean, ahí. vean, vean qué bonita muñeca. Esa Y muñequita es. aquí, bueno, ya se tuvo que hacer con más cuidado porque los brazos y las piernas sí son movibles, le pusiste bueno, se le puso un hilo para que moviera los brazos, para que moviera las piernas, que fuera más flexible. Así es, sí, bueno, esta pieza está hecha ya con moldes, es un trabajo diferente, desde luego tienen que trabajar con moldes porque pues hacen muchas piezas. Entonces, le sirve para hacer un molde, le sirve para hacer muchas figuras de este tipo. Tanto las piernas como los brazos se trabajan aparte y ya posteriormente ya nada más las cosen para que pues, se unan al cuerpo desde luego y da la opción
de que tenga ese movimiento, de que tenga esa articulación. Y esta piececita estaba ya pues decolorada por el tiempo, y lo que hice fue volver a pintarla y imaginarme cómo me gustaría a mí ahora que tuviera su atuendo. Y bueno, pues el resultado es a veces muy muy agradable, ¿no? Para nosotros. Oye, Eli, ahorita que lo mencionas, ¿así arreglan los muñecos? ¿Te acuerdas? Bueno, no me tocó, pero cuenta mi mamá que habían hospitales de muñecos. Se me figuró así Ajá, que después de sí. la decoloración arreglaste la muñeca. Así es. Bueno, esta porque es de cartón, ¿verdad? Desde luego. Pues sí, a lo mejor jugamos un poquito a que la estamos restaurando y a que tenemos que ponerla nuevamente atractiva, ¿no? Para Claro, sí. nuestro gusto visual. Déjame comentar más comentarios del chat. De la escuela 26, sé que depende mucho de la habilidad personal, pero ¿cuáles son los más sencillos para empezar? Los modelos más sencillos para empezar. Lo más sencillo es esto. Siento que esto es lo más sencillo. El trabajar el alambre, pues a lo mejor de entrada nos vamos a desesperar un poquito porque el alambre no se dobla como queremos o etcétera. Pero es cuestión de hacer figuras básicas como esto. Precisamente traje no figuras tan complicadas porque Claro. luego nos desesperamos. Precisamente, Así sí. es, para no pues que no ocurra eso, una figura muy muy sencilla y el trabajo, como decían, del decorado, pues ponerle un poquito más de hincapié en el decorado, pues para que quede algo que nos guste. Esto ya es un poquito más complicado, pero bueno, no quiere decir que no lo Que no, podamos pues hacer. hacer. No, Ajá. exactamente empezar por modelos sencillos. De la Así es. escuela 88, felicidades a la expositora, a Elizabeth. De la escuela 75, órale, también podemos hacer unas calaveras para los días de muertos. Sí, sí, Claro. sí las pueden hacer y empezar inclusive sin alambre. Es muy bonito todo esto. De la escuela 62, qué bonitos. De la escuela 7, excelente trabajo que están presentando. De la escuela 73, ¿cuánto se invierte y los materiales son fáciles de adquirir? Desde luego, son materiales incluso de reciclado. Se puede trabajar con envases, recipientes de refrescos, de agua. Eso puede ser también el soporte de una pieza. Ir agregando pues el cartón. También podemos hacer las cabecitas de las figuras con globos de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, uniendo los globos. Seguramente conocemos la mayoría esa técnica de forrar el Claro, globo. globo. Ajá, entonces el globo nos puede servir tanto de cabeza como de cuerpo. Una vez de que se trabajaron dos globos de diferentes tamaños, se colocan, se pegan con el mismo engrudo o con resistol blanco aparte y después se vuelve a forrar con engrudo. Entonces, para empezar, lo único que deben de tener es periódico viejo a la mano, hilo. Y pintura Hilo, blanca, acrílica, y tijeras, tijeras, ajá, y pinzas. y el pinzas, alambre galvanizado, pinceles y ya. Así es. Y mucha imaginación. Es muy económico realmente. Son técnicas muy, muy accesibles y que podemos trabajar en casa de manera muy, muy, muy sencilla. Vean cómo ya va Pues quedando aquí. aquí la... La, Las las alas, el pluma, plumas, las ajá, plumas. así es. Sí, esto ya es obviamente pues jugando ya nosotros con la imaginación, ¿no? O si se tiene el diseño, pues ya sabemos qué es lo que va a llevar o que va a llevar plumas en estas áreas como las que estamos haciendo ahorita. El caso es también no tenerle miedo al contraste de color. Algo favorable en el alebrije es que maneja diferentes contrastes, es decir, no maneja colores que
que combinen, sino colores contrarios, contrastes de alta saturación, me decían claro. en la escuela. Es decir, dentro de un color claro, juntarlo con un color oscuro o intenso, para que se note la diferencia de color, se noten las formas, las figuras. Esto lo podemos aplicar conociendo un poquito la teoría del color, que es muy sencilla, basándonos en nuestros tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, y de esos colores ir sacando las combinaciones, ir viendo qué combinación es contraria. Por ejemplo, si el azul y el amarillo nos dan un verde, pues el verde sabemos que va a combinar con el amarillo, pero el verde a lo mejor no combina con el naranja, que es la combinación de rojo con amarillo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta cuáles son los colores contrarios y cuáles son los que van a lucir estando juntos, es decir, no lucir, sino destacar estando juntos. Entonces, pues se van aplicando. Es importante que hagamos primero una base de un color claro o oscuro, puede ser oscuro también, y luego aplicar sobre el oscuro un color claro o al revés, como en este caso que aplicamos el amarillo y sobre el amarillo estamos aplicando el azul, que es un color contrario, es un color contrastante. Pues chicos, aquí tienen ya todo para comenzar estos bellos trabajos, y que realmente es de verdad usando mucha la imaginación. Ustedes son muy ingeniosos, no vayan a decir que no, son muy ingeniosos para hacer todo esto, combinar colores. ¿Y por qué no imaginar su propio alebrije, su propio animal? Como dice Eli, un pescado puede tener alas, un ave puede… Sí, puede tener a lo mejor cola de pescado también. Exactamente, un dragón. Así es. Lo sí. que ustedes quieran, lo que ustedes quieran pueden hacer todo esto. Sí, y para el decorado también nos podemos auxiliar viendo esas piezas, son muy famosas las piezas de Arrazola Oaxaca o de la familia Linares, que hacen alebrijes, son muy, muy, muy famosas, que con regularidad encontramos en fotografías, en internet, en revistas, en libros. Podemos buscarlos y auxiliarnos en la decoración que ese tipo de piezas tienen, es decir, copiar esas texturas. Por lo regular, un alebrije luce mucho cuando lleva una textura muy, muy detallada. Y bueno, esas texturas pues las dominan los artesanos de Oaxaca y del Distrito Federal, que son de la familia Linares, y muchos otros que hacen alebrijes de manera pues ya digamos profesional, ya para las mismas, para venta, incluso para sustentabilidad de ellos mismos. Vean cómo va quedando las alas, vean cómo va quedando estos colores. Así es, se le va dando un pues esa la textura que les comentaba. A ver si lo mostramos a la cámara, Eli, para a esta cámara, a ver, para que vean cómo va quedando. ¿Sí se ve? Un poquito más. Ahí. Entonces, va uno imaginándose, ¿no? Lo que le va a ir uno aplicando. Y si les comentaba, podemos auxiliarnos viendo otros alebrijes cómo han sido decorados y pues basarnos en ese tipo de decoración. A lo mejor como es una decoración muy minuciosa, muy complicada y no podemos trabajarla tan fácilmente, bueno, pues primero jugar, ensayar en alguna hoja y sacar ya la textura, ¿no? de la pieza. Ay, esa no pudimos abrirla. Bueno, yo no pude. Pues vean, imagínense cómo quieren tener un alebrije. Imagínense también el tamaño y lo pueden hacer. Ahora sí, son sueños que se pueden volver realidad los alebrijes.
Pues Eli, me dio mucho gusto que hayas estado, de verdad. Muchas gracias, que siempre estás. No, el gusto es mío, como siempre. Les agradezco mucho este espacio y pues estamos para Y servirles. adelántanos, porque vas a venir para allá próximamente, porque allá en Xochimilco se va a hacer un festival. Adelántanos un poquito. Sí, desde luego. La compañía artística Tlatemoani, que dirige el maestro Rodolfo Vázquez, la licenciada Irene López, es una compañía de teatro, de arte escénico, y cada año, bueno, este será el quinto año que llevamos a cabo un festival, le llamamos Festival de Artes Escénicas Tlatemoani. Este año lo vamos a llevar a cabo a finales de mayo y principios de julio. Después les daremos las fechas, exactas ya, donde se va, es una semana y se representan diferentes actividades artísticas como la danza, el teatro, desde luego que no puede faltar, la música. Es decir, va a haber diferentes elencos que nos acompañan, que están invitados, todos ustedes, es entrada libre, además de que hay productores que nos van a vender amaranto, dulce ¡Ay, qué cristalizado, rico! productos de miel, ¡Qué que rico! sí, a veces no encontramos así tan fácilmente, pues ahí, digo, de manera así tan fresca, tan Sí, directa del productor. exactamente. Y ahí nos van a estar acompañando los productores y van a estar ofreciendo Entonces, su mercancía. estén pendientes porque es para mayo que vamos a hacer la cita con Eli nuevamente, esta vez para que nos hable sobre el festival. Pues yo me despido, de verdad me di mucho gusto, Eli. Rodolfo, El que gusto también es anda por mío. aquí. Los esperamos nuevamente. Y no se vayan porque ya llegó Ragam. Ragam y Citlali. Ya están aquí para su programa técnicamente. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Soy yo, Armenta. Y pásenla bien. Hasta luego.